hit the floor. Let the bodies hit the floor. Let the bodies hit the floor. Let the bodies hit the Let me take a selfie. What do you mean? Oh, when you nod your head yes, but you wanna say no. What do you mean? Hey, yeah. When you don't want me to move, but you tell me to go. What do you mean? Oh, what do you mean? Since you're running out of time, what do you mean? Oh, 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 what do you mean? Better make up your mind, what do you mean? You're so indecisive, what I'm saying. Trying to catch the beat, make up your heart. Don't know if you're happy or complaining. Don't want for us to win, where do I start? What do you mean? Oh, 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 what do you mean? Mean, 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 mean. Como ven, estoy caminando por una parte que se llama Wibia, creo. Y estoy pasando por el Palacio de Justicia. ¡Maduro! ¡Sal ahí para matarte! Prepárense para un tiempo de masacre y de muerte. No, mentira, esto es una cosa que se llama Palacio de Arte, algo así, yo pregunté y se llama así. Yo no sé, algún día tengo que entrar. A ver, pero bueno, sigamos. Sí, ya estoy llegando. O sea, salí solo de mi casa. Si se ve feo es porque estoy grabando con el teléfono y la cámara, bueno, se me quedó, entonces después. Estoy caminando solo. Sí, solo. Estoy llegando a la playa que está ahí. Salí solo de mi casa preguntando, fue que llegué aquí. Creo que subiré muchos videos ya que tengo todas las posibilidades de subir. Ay, me corté el pelo. Pelo. Perrita. Perrita. Entonces, bueno, nada, sigamos caminando. La buena vida. Buena vida. Smoke weed every day. Ahí parando el tránsito. Parque está más solo que un caballo. Caballo. Llegando a un lado solo, parece los supermercados de Venezuela. No, yo creo que está solo porque no, o sea, son como las 8 de la mañana apenas, entonces por eso está solo. Y allá están buscándose la comida de cada día, pescando. Y ellos están limpiando la playa porque está sucia.
estoy aquí en la playa y me encontré unos hombres pescando y entonces vamos a ver qué dicen ellos. Venezuela lo está viendo. Venezuela. Ajá. Lo que yo le iba a preguntar era, ¿ustedes pescan por cuál motivo? Pescamos por placer, por un hobby, por entretenernos. Otros vienen a pescar por negocio, porque se pesca, pues, se vende lo que se pesca. Uno viene, entiende, que viven de esto, de las ricas, que son pescadores, puede decir pescadores profesionales, puede decir que ya tienen muchos años. Pero ahora lo que le voy a decir, si no sería mejor ustedes en un bote y entrar para allá, para adentro, ¿lo dejan? Sí, claro, hay algunos por ahí, yo no sé qué raro que está ahora hoy en el día, ya la media mañana prácticamente, no sé qué extraño que no hemos visto los canes, alguna yola ahí que son. Una botes, yola son, que, una yola es un bote, ¿no? Un bote, sí, así se entiende, un bote. Que a veces tiene un motor fuera de borda y en ocasiones compremos también que la mayor. Y ustedes le dan, tienen que pedir un permiso para poder entrar al mar a pescar. Sí, porque tú sabes que hay un límite para, ¿tú entiendes? Para el mar también tiene su frontera. Ajá. Y hay un límite y hay que tener un permiso, claro, hay que estar, que es una asociación de pescadores, claro que sí. Y eso es, ya va, eso que voy a mostrar ahí, eso fue lo... Dicen que hasta ahora esta es el único pez que... Hasta el momento. Hasta el momento, porque ellos bastante, ¿no va? Duran el día entero aquí, dicen ellos, duran el día entero. De la persona como un pez que no es bonito, ¿me entiendes? Un pez muy, no es estético. Entonces, alguna gente dice, prefiere no comerlo, coge miedo por ser feo, pero es muy sabroso. El señor allí, que en realidad es el pescador profesional. ¿Y usted qué? No, yo también doy mi carta por un real, yo trabajo en el área, a veces vengo y pesco un poco. Yo lo hago por placer, por entretenimiento. Porque le gusta, se ha vivido. Exactamente. Estoy aquí sentado en la grama. Grama. Estoy aquí. Ya terminé de grabar todo. Estoy en Dominicana ya. Salí de Venezuela por la situación como está, pero más por el béisbol, porque si no estuviera allá todavía. Entonces, me veo raro con este corte. No me gusta, me afeite. Bueno, ya voy a empezar a hacer videos. Helicóptero. Ya voy a empezar a hacer videos. Y encontré dos amigos. Uno es ingeniero en sistemas, el otro tiene muchas computadoras y los dos son juntos. Yo estoy con ellos ahora trabajando de socio. Pero nunca dejaré el béisbol, porque el béisbol es el béisbol. Por eso fue que yo vine aquí. Así que si mamá está viendo esto, no voy a dejar el béisbol. Voy a empezar a hacer video semanal a cada momento. Voy a estar activo en YouTube, en Facebook, para que los que me seguían, las 1000 personas que me estaban viendo en YouTube, que suscribieron a mí, ya sepan que ya voy a empezar de nuevo. Y recuerda que si compartes este video, te voy a estar saludando en mi próximo video. Suscríbete si te ha gustado, dale a like, comenta, compártelo. Y recuerda que si compartes este video desde mi muro o desde mi página, te voy a estar saludando en mi próximo video. Chao. Ya está bueno. Entonces ya me voy. Me despido de Wivia. Voy a estar viniendo mucho aquí a muchos lados dominicanos, lo voy a grabar. Pero ya me voy a agarrar el metro, voy a caminar. Voy a agarrar el metro para irme. Así que ya, eso es todo. Do you mean? Oh, when you nod your head yes, but you wanna say no. What do you mean? Hey, yeah. When you don't want me to move, but you tell me to go. What do you mean? Oh, what do you mean? Since you're running out of time, what do you mean? Oh, what do you mean? Better make up your mind, what do you mean? You're so indecisive, what I'm saying.
trying to catch the beat.